¿Piensa cumplir el compromiso adquirido en la investidura de reformar la ley electoral para mejorar la proporcionalidad y la regeneración democrática? Sí, presidente, señoría, la reforma de la ley electoral del Principado de Asturias formaba efectivamente parte del acuerdo de investidura suscrito en julio de 2015 con Izquierda Unida, por el cual ambas formaciones se comprometían a presentar una proposición de ley para la modificación del régimen de elecciones a la Junta General del Principado como primera iniciativa legislativa para la décima legislatura. Les recuerdo que se presentó el 26 de enero de 2016 conjuntamente en esta Cámara una proposición de ley para la reforma de la Ley 14.986, que, como usted sabe, como usted conoce, decayó por diversos motivos. Vamos a hablar de ley electoral, pero volvamos un poco atrás. Durante más de un mes, en 2011 en España y muchos meses más en el resto del Estado, ese 2011, el mundo se sacudía con muchísimas miles de personas reclamando otro modelo de democracia, que la gente contase, que se les escuchase. Una democracia directa, una democracia participativa, que incluía consultas ciudadanas, leyes electorales justos y, sobre todo, que la crisis no la pagasen la gente y que la pagasen quien les había creado. No fue solo en España, usted lo sabe, en todo el mundo se reproducían estos movimientos contra los recortes y en defensa de la democracia. De Tahrir en Egipto a los indignados franceses, la generación de Arrasca en Portugal, las revueltas en Islandia, Túnez o México, siempre con un componente juvenil que poco a poco convertía en intergeneracional. Cuando la gente pedía democracia, Sí. ustedes, desde los parlamentos, en ese 2011, en ese 2012, 13, 14, 15, volverían a repetir dictadura. Cuando la gente quería decidir, en los parlamentos ustedes optaban porque decidieran los bancos y los poderes económicos. Cuando les pedían que reformasen la Constitución, para hacerla más democrática, se reformaba en agosto de 2011 para primar el pago de la deuda a los servicios públicos. Cuando les pedían bajar los sueldos de los políticos, ustedes subían esos sueldos. Hubo logros de esa movilización ciudadana mundial, que fue principalmente la paralización de una oleada de recortes que venía. Los recortes se pararon a raíz de esas protestas ciudadanas contra el pago, el reparto injusto de las consecuencias negativas de la crisis. Desafortunadamente, y la crisis, la respuesta que se daba desde la clase política no era solamente patria, no era solamente asturiana, sino que había similitudes en el conjunto del planeta, una respuesta generalizada que negaba los cambios, que combatía esos cambios y que reducía la democracia en vez de ampliarla. Sin cambios evidentes, las ansias de aumento de democracia se fueron poco a poco, durante todo este ciclo, transformando en desafección, en ansias de ruptura, ¿no? Tras el Occupy Wall Street, llegó Sanders y ahora Ocasio-Cortez, pero también terminó gobernando Trump. El cierre de régimen llevó a hundir Grecia, desde la Comisión Europea, como admitieron posteriormente, para frenar a Syriza, o en Italia, gobiernos tecnócratas que terminaron posteriormente provocando el auge de un partido como Salvini, ¿no? De la Liga Norte. En los países árabes la respuesta fue terrible y entre guerra o dictadura se terminó. Entre guerra, dictadura o democracia, se terminó favoreciendo que hubiese dictadura en vez de democracia, ¿no? Autopistas abiertas para la extrema derecha, ahí quiero llegar, ¿no? Donde la autarquía, el autoritarismo, la falta de democracia permitió erosionar el sistema, en vez de reformarlo, en vez de afianzar la democracia, en vez de mejorar los vínculos con la ciudadanía, lo que se provocó fue lo contrario. Desafección y auges para todos estos movimientos que están en nivel, bueno, en paralelismos en todo el mundo, ¿no? Y ahí, ¿qué utilidad tenía al final esa destrucción de la democracia? En vez de profundizar, ¿qué utilidad tuvo, ¿no? Pues al final, erosionar las instituciones públicas, no reformarlas, no afianzar, no regenerar, para luego permitir una nueva oleada de recortes, de neoliberalismo, de reparto injusto de las consecuencias económicas, ¿no? Ustedes, influenciados por ese ruido de la calle, pues bueno, pues presentaron muchísimos proyectos de regeneración democrática. Ustedes anunciaron durante estos últimos años de gobierno muchísimos, ¿no? Esto es la agenda política de compromisos de investidura, julio de 2015, lo que ustedes se comprometieron en julio de 2015 a firmar, ¿no? Y se lo quiero leer porque creo que es interesante para saber dónde estamos. Decían, en primer lugar, se reformará la ley electoral mediante la presentación de una proposición de ley que tendrá el mismo contenido de la presentada en la pasada legislatura. Será la primera iniciativa legislativa que se presente por los grupos parlamentarios y Izquierda Unida y PSOE en ese momento comprometen igualmente su voto a favor siempre que la ley sea apoyada por al menos 3/5 de los miembros de la Junta General. Eso es lo que ustedes dijeron. Si se llega a esa mayoría, comprometen su voto a favor.
decían que presentarían una ley de transparencia a un gobierno, la presentaron, la aprobaron, pero no la implementaron. A día de hoy, ¿no? Sigue sin poner en marcha. El Consejo de Transparencia, buzón anónimo, mecanismos de denuncia de corrupción, siguen sin avanzar. Con lo cual, ley, de momento papel mojado. El Gobierno presentará antes de final del segundo periodo de sesiones del próximo año una ley de participación, desaparecida, ¿no? Donde decían, y tiene curioso, que permita la realización de consultas a la ciudadanía en asuntos de competencia del Principado de Asturias. Decía que se impulsarán órganos consultivos sectoriales de participación ciudadana, que se reformará la ley del presidente y el Consejo de Gobierno para establecer el procedimiento de investidura y limitar su designación y limitar su mandato a 8 años, reforma de la ley del presidente para limitar los mandatos a 8 años del presidente, reforma de la ley de designación de senadores, que se presentaría a final de 2016 para que se eligiese de forma distinta, reformas en justicia incumplidas, reformas para asegurar que altos cargos institucionales, por ejemplo, como el Consejo Consultivo, pasasen por un procedimiento previo de control de idoneidad en la Junta General, ni el Consejo Consultivo ni los representantes de la Fundación Cajastur, y el último ya es de traca. Se impulsará la constitución de una comisión de investigación que analice los pormenores de la adjudicación, ejecución y liquidación de las obras del puerto del Musel. Comisión de investigación del Musel. Eso es lo que ustedes firmaron en la investidura. Ley electoral, nada. Ley de transparencia del gobierno aprobada y no ejecutada. Ley de participación, nada. Órganos consultivos sectoriales, ya vemos el ánimo que dan. Reforma de la ley del presidente para limitar los mandatos, nada. Ley de designación de senadores, nada. Pregunten a la justicia sobre cuál es la sensación que tienen del apoyo que ha tenido la justicia aquí, cada vez que ha venido la fiscal general de Asturias. Control de idoneidad antes de elegir altos cargos en la Junta General, nada. Consejo Consultivo, Fundación Cajastur, se lo recuerdo cómo fue. Comisión de Investigación del Puerto del Musel, eso fue. Sus compromisos de regeneración democrática que ustedes presentaron, ese acuerdo de investidura, que incumplieron, no son los únicos. Es de recibo recordar su bloqueo ante la reforma de los aforamientos, ¿no? ¿Qué tendrán, qué interés tendrán en que no todas las personas sean juzgadas por los mismos tribunales? Pero sobre la ley electoral, pues en realidad lo que sí que hay es una propuesta encima de la mesa que en 2 ocasiones ya hemos intentado desbloquear y les hemos pedido desbloquear, que pusimos cosas sobre la mesa, algunas se consiguieron, la mayoría las bloquearon, en esta ley Frankenstein que terminó siendo, ¿no? Se habló de listas abiertas, de procesos de candidatos elegidos por primarias, listas paritarias, envío centralizado de papeletas, debates justos en la televisión, proporcionalidad del voto, ¿no? Que no se pierda en el voto venga donde venga, voto electrónico para inmigrantes, limitación de mandatos, etc. Se habló de muchas cosas, donde muchas se bloquearon, donde el contenido final poco se parecía al inicial, pero que aún así, a pesar de esta ley Frankenstein, para nosotros creemos que es importante que salga adelante. Nosotros creemos que hay que lanzar un mensaje de regeneración. Se lo dijimos hace un año, donde les pedíamos desbloquear esta ley electoral. No fuimos los únicos. Otros partidos también les plantearon eso. Desde nuestro punto de vista, hay una mayoría política para aprobarla. Esa mayoría que ustedes decían, cuando se consiga esa mayoría, se aprobará la ley electoral. Esa mayoría existe. Con lo cual, si esa mayoría existe y hay un proyecto de ley, nuestra petición es que se desbloquee la ponencia de la ley electoral, se apruebe ese informe y se traiga a votación antes de que acabe la legislatura. Esa es nuestra oferta. Desbloqueen, hay un apoyo para esa ley electoral, ese apoyo es el que ustedes decían en su compromiso de investidura, hay un texto con breves matices, con pequeños matices que se pueden ajustar, pero hay tiempo para aprobarla. Nosotros creemos que sería un error volver a dar el mensaje, como han hecho en todos sus compromisos de investidura, de que ante las demandas de regeneración ciudadana, cierre de los gobernantes, cierre de las instituciones, permitir perder toda la credibilidad, lanzar el mensaje de que la gente no manda, de que no se hace nada para cambiar las cosas, de que no se hace nada para frenar la corrupción, termino, de que no se hace nada para eso, porque creemos que la gasolina que hace que partidos de extrema derecha hayan entrado en Andalucía es precisamente la falta de credibilidad en las instituciones de la gente que ha gobernado, que no ha querido hacer nada para cambiar las cosas. El mirar para otro lado contra la corrupción, el mirar para otro lado ante la democracia, el mirar para otro lado ante el clientelismo y el enchufismo, es precisamente lo que hace el descrédito de las instituciones y lo que permite esa andanada, ¿no? Repito y termino, esa es nuestra oferta, reactívenla, hay una mayoría, dejen de bloquear esa reforma de la ley electoral y al menos cumplan algo de todo ese horizonte transformador
que ustedes mismos hablaron con grandes palabras durante todos esos últimos 6 años. Muchas gracias. Sí, presidente, señoría, no sé cómo se puede ser tan hipócrita hablando en esta Junta General del Principado. Usted me está preguntando por un compromiso con el grupo de Izquierda Unida, no un compromiso con su grupo, con un compromiso con Izquierda Unida. Usted me está preguntando por una proposición de ley que se debate en esta Junta General del Principado, no con el Gobierno, sino en esta Junta General del Principado. Usted me está hablando de no sé cuántos compromisos de regeneración. Ustedes no apoyaron la ley de transparencia y buen gobierno en esta Cámara, no la apoyaron, no votaron a favor de esa ley de transparencia y buen gobierno. Por lo tanto, ¿en cuántos avances en materia de transparencia, de buen gobierno, de rendición de cuentas, ¿en cuántos avances han estado ustedes? ¿En cuántas propuestas han estado ustedes? Les recuerdo que no lo apoyaron. Usted es que aquí ha dicho, usted era tema libre, porque ustedes intentan volver a 2011, pero es imposible. Si los que más han distanciado a la ciudadanía han sido ustedes, si los que más han contribuido a la desafección ciudadana han sido ustedes, porque ustedes han intentado mercadear con la indignación ciudadana, que existía y que tenía motivos, efectivamente, tenía motivos por el alejamiento de las instituciones, tenía motivos por una grave crisis económica, tenía muchos motivos, pero ustedes intentaron mercadear con esa indignación ciudadana y ustedes ya no se parecen nada a lo que era aquel movimiento en el año 2011 y lo saben, intentan volver, aunque sea la literatura, a ese año 2011. Por lo tanto, estamos en primer lugar por un pacto con otra formación política que se sustanció con la presentación en esta Cámara, en esta Junta General del Principado, de una proposición conjunta de ley, que efectivamente no salió adelante, pero oiga, no salió adelante, ¿por qué no salió adelante? ¿Cuál era su posición con respecto? Ustedes ahora dicen, en 15 días resolvamos este asunto, que es menor, a las puertas de unas elecciones generales y autonómicas, resolvamos este asunto, que es menor, como si las instituciones o los cambios en la ley electoral fuera una cuestión menor, cuando ustedes no hicieron nada para que esa proposición fuera apoyada con esa mayoría amplia y reforzada. No intenten ustedes contarnos mentiras. Ustedes en ese debate, efectivamente, eran protagonistas, lo sabían. Mire, se reformará la ley electoral mediante la presentación de una proposición de ley que tendrá el mismo contenido de la proposición de ley presentada la pasada legislatura. Y decíamos que comprometen igualmente su voto a favor siempre que la ley sea aprobada por al menos 3/5 de los miembros de la Junta General. Y ustedes bloquearon todo lo que pudieron, al margen de otras cuestiones no menores, efectivamente, que fueron advertidas tanto por la Dirección General de Cooperación del Gobierno de España, por, en este caso, por los servicios políticos de la Cámara y otras muchas otras cuestiones que a usted seguramente y que no se le escapan. Por lo tanto, yo no le acepto que la gasolina de la indignación ciudadana, que la gasolina corresponda ni al Grupo Socialista ni a los gobiernos socialistas. Háganselo mirar. Yo le digo que la mayor decepción ciudadana les corresponde a ustedes, que no se parecen en nada a ese movimiento del año 2011. Bueno, ustedes hablaban de otro modelo de democracia, hablaban de... mire, y además ustedes decían, no, mientras algunos defendíamos democracia, ustedes defendían dictadura o algo así. A veces que como era tan grueso, pues no sé exactamente a qué se refería. Lo que en ningún caso, seguramente que ningún miembro de este Gobierno ni del Grupo Socialista nunca dirían que los servicios jurídicos de un Gobierno, que los servicios jurídicos de una Administración actúan o se personan en una causa para facilitar información a los acusados. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay 15 personas, hay 15 profesionales que estoy seguro que en ningún momento dudaron de cumplir siempre la ley.